Ana, 45 años, modista, en una empresa textil. Positivo para COVID, pero aún no lo sabe. Usa tapabocas debajo de la nariz. Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo, Marina, Rosa, Luis y a 300 empleados más. La empresa cierra y todos quedan sin trabajo. Ana, ¿por qué no te pones bien el tapabocas? Su excusa le aprieta las orejas. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a SIB Noticias, con los hechos más importantes de la zona limítrofe entre los departamentos de Santander y Boyacá. Soy Ricardo Robles y los estaré acompañando durante esta emisión, dándoles a conocer actividades, eventos y situaciones presentadas al transcurso de estos días. Damos las gracias a todas las personas que están siguiendo esta transmisión a través de nuestras diferentes redes sociales y a quienes nos ven por nuestros canales aliados. Estamos hablando de Paso Televisión en el municipio del Socorro, Telepoima, en el municipio de Oiba, Acotebel en los municipios de Vélez y Chipatá y MoniTV en los municipios de Santana, San José de Pare, Huepsa, Cite, Barbosa, Togüí y Arcabuco, además de los diferentes, ciberusuarios quienes vienen día a día siguiendo nuestro trabajo. Damos las gracias a todos ellos porque gracias a ellos es que seguimos adelante con este proyecto informativo, SIB Noticias. Iniciamos para esta emisión comentándoles acerca de los temas que tocaremos. Entre esos, hablaremos un poco sobre las cifras que nos entrega el gobierno nacional con el tema del COVID-19. Realmente ya es el segundo día consecutivo en que se ven más de 1,000 casos. Un poco acerca de la manifestación realizada por parte de los conductores de Cotra Ricaurte en horas de la mañana. También sobre la operatividad de la policía del tercer distrito. Algunas aclaraciones y otros temas que estaremos desarrollando al transcurso de esta emisión. Si tienen dudas, preguntas, las pueden hacer y las pueden escribir a través de este Facebook Live, porque como ustedes saben, nosotros estamos con la comunidad y dando a conocer cada una de las situaciones que se viene presentando para poder buscarle solución y ayudar entre todos y antemano poder brindar esa mano y esa ayuda. Iniciamos esta información precisamente hablando un poco de las cifras del día y tiene que ver con el tema del COVID-19. Este fue el informe que entregó el Ministerio de Salud para esta oportunidad y como pueden evidenciar, estamos hablando de 24,104 casos. 24,104 casos son los reportados en Colombia, en todo el territorio nacional, con COVID-19. Es importante esta cifra porque esto nos da a conocer que seguimos adelante con este tema del cuidado, de la prevención, para que desde casa podamos controlar un poco esta situación. En cuanto a las cifras, tenemos para esta oportunidad 600 personas recuperadas, lo que nos entrega el ministerio, 600 personas recuperadas, 1,101 nuevos casos con 27 fallecidos. Estas son las cifras que nos entrega precisamente el Ministerio de Salud para hoy 27 de mayo con los casos confirmados en Colombia. Segundo día consecutivo en el que se presentan más de 1,000 casos. Y pues es preocupante porque se tiene que tener presente que para el 1 de junio se piensa hacer el tema de la reactivación económica. Y como lo dijo el presidente hoy en su alocución a las 6 de la tarde, esto va a aumentar los casos. Entonces, sigue siendo el cuidado, el autocuidado, el factor más importante para poder protegernos de lo que es este virus. Y sobre esta situación, también se presentan nuevos casos para el departamento de Boyacá y uno en especial para el municipio de Moniquirá, nuestro municipio vecino, y tiene que ver con una mujer de 88 años de edad
quien presenta síntomas respiratorios y registra como antecedentes diabetes, hipertensión y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Estuvo hospitalizada, pero actualmente se encuentra en casa con medidas de aislamiento. Esta es la persona que precisamente fue reportada el día de hoy para el municipio de Moniquirá con COVID-19. Son, para esta oportunidad, confirma 12 nuevos casos en el departamento de Boyacá. 12 nuevos casos y entre esos 12, uno para el municipio de Moniquirá. Pero para escuchar un poco más y ampliar un poco más esta información, tenemos la entrevista que brindó el secretario de Salud del departamento de Boyacá. Hoy en Colombia la pandemia del COVID sigue avanzando. Nuestra estrategia de la Secretaría de Salud ha sido ordenar la toma masiva de muestras para poder hacer cercos epidemiológicos tempranos. Desafortunadamente, hoy son 12 nuevos casos de COVID-19 en Boyacá. 7 de ellos correspondientes a la ciudad de Tunja. 2 mujeres entre los 30 y 42 años, una de ellas trabajadora del sector de la salud. 2 menores de edad de 7 años que tienen como antecedente haber tenido contacto estrecho con casos positivos. Y 3 personas que encontramos en un asilo con COVID-19, se encuentran todos estos 7 casos de Tunja estables. Un nuevo caso en Paipa, un hombre de 25 años que tiene como antecedente haber viajado como conductor en Cartagena y Barranquilla. Un nuevo caso en Duitama, una mujer de 26 años, estable en su domicilio. Un nuevo caso en Moniquirá, una mujer de 88 años, quien estuvo hospitalizada, ya se le dio ingreso y se encuentra en su casa. Un nuevo caso en Nuevo Colón, una mujer de 68 años con otras enfermedades asociadas, se encuentra estable en su domicilio. Y un nuevo caso en Taxco, un hombre de 89 años que tiene como antecedente un derrame cerebral, una enfermedad en el pulmón, y en este caso, desafortunadamente, la persona fallece. Hoy en Colombia la pandemia sigue avanzando, pero estoy seguro que con medidas de distanciamiento social, acudiendo a la inteligencia ciudadana y entre todos aportando a controlar la propagación del virus, podremos controlar el rápido avance del COVID en nuestro territorio. Bueno, estas fueron las palabras del secretario de Salud del departamento de Boyacá, Jairo Mauricio Santoyo Gutiérrez, quien habla sobre los 12 casos que se presentaron el día de hoy en el departamento, además del caso de Moniquirá. Recordemos, una mujer de 88 años con algunas enfermedades previas y que actualmente se encuentra en su vivienda aislada. Entonces, el tema sigue siendo el autocuidado y la prevención para poder evitar contagiarse de esta enfermedad. Y hablando un poco, cambiando de tema, ya lo del COVID-19, hablando un poco del departamento de Boyacá, se viene realizando diferentes campañas de promoción y prevención, y sobre todo de promoción con el tema del campo, del campesino, de la agricultura como uno de los factores y de las cadenas productivas más grandes que tiene el departamento para todo Colombia. Y de parte de la gobernación de Boyacá nos hicieron llegar un video que queremos compartir con ustedes en esta noche. Amamos nuestra tierra, lo que somos, y por nuestra gente estamos dispuestos a hacer lo que sea, los sacrificios más grandes. Porque sabemos que con ellos está nuestra historia de luchas y victorias y el futuro de nuestro pueblo. No podemos abrazarnos, no podemos estrechar nuestras manos, pero basta con saludarnos. Quitarnos el sombrero, como nos enseñaron nuestros abuelos. Para decirle que estamos para ellos. Que haríamos cualquier cosa, por su merced. Este fue el video que nos hicieron llegar a través de la página de la gobernación de Boyacá, realmente resaltando esta labor tan importante que viene efectuando el campesino, no solo en época de pandemia, sino en general,
Como ustedes saben, gracias a ellos es que tenemos la posibilidad de comer en nuestros hogares. Entonces queremos desde ESB Noticias felicitarlos a todos, a todas esas personas que se dedican al tema del agro y de la protección y de los cultivos. Por ahora, vamos a nuestro primer corte comercial y ya regresamos con ESB Noticias. Información digital al alcance de sus manos. Centro de Reconocimiento de Conductores Regional Vélez. Refrende su pase de manera rápida y segura, único en la provincia, autorizado por el Ministerio de Transporte. Somos profesionales altamente calificados para realizar sus exámenes médicos para conductores, auditorías internas, salud ocupacional, seguridad industrial, exámenes de ingreso y egreso, entre otros. Estamos ubicados en la carrera octava número 655, segundo piso, cerca de los taxis hacia Moniquirá, en Barbosa, Santander. Centro de Reconocimiento de Conductores Regional Vélez. Desde las tierras santandereanas llega para todo el territorio nacional Choculonas, un producto posicionado como un bocado típico, un alimento detenidamente madurado, desarrollado en diferentes momentos, siendo cada uno realizado con mucha reflexión, llevando al consumidor a nuevas experiencias y sabores. Choculonas te conecta con la tierra, hecho a mano en el municipio del Socorro. Contactos 320-456-7058. Comset Comunicaciones, al menor costo y en el lugar que requiera. Ahora con 96 canales en HD y digitales. Disfruta de la mejor experiencia en High Definition. Internet más televisión. Planes de 10, 15 y hasta 20 megas. Carrera Novena, Centro Comercial La Luisita. Información a través del 748-6112 o al 320-429-1514. 321-246-2209. Comset Comunicaciones te da mucho más. Paes, mobiliario, diseño y estilo para tu hogar. Carrera que cada día te sorprende más, una carrera que cada día aprendes más, con técnicas, con el desarrollo. Convierte tu pasión en tu profesión. Estudia artes visuales en La Juan. Muchas gracias por seguir con nosotros en ESB Noticias. Información digital al alcance de sus manos. En el municipio de Barbosa se vienen adelantando una serie de controles de prevención por parte de la Policía Nacional. Y esto es con el objetivo de asegurar y de proteger a la comunidad en temas de propagación de lo que sería el COVID-19. En horas de la mañana estuvimos acompañando precisamente a uno de estos puestos de control. Los que siguen nuestra página en Facebook pudieron evidenciar una transmisión que hicimos a través de ESB Noticias, del Facebook Live, también evidenciando un poco el tema de los controles que se vienen adelantando en este sector sobre la carrera octava con diagonal 18. Entonces, en el que dijimos en la nota que se encontraban policiales, gente de la Dirección de Tránsito y Transporte, así como también
gente del hospital, pero no era del hospital, sino de la Secretaría de Salud. Las personas que se encontraban en ese momento tomando el tema de la temperatura eran personas de la Secretaría de Salud. Y precisamente para hablarnos un poco más del tema de los controles y el tema de seguridad, tenemos al mayor Mauricio Muñoz, estuvimos con él, quien nos entregó el tema de operatividad. Entonces vamos a conocer la operatividad que nos entrega la policía del tercer distrito. En diálogo con el mayor Mauricio Muñoz, comandante del tercer distrito de policía del departamento de Santander, nos comentó sobre los hechos de operatividad presentes al transcurso de estos días, donde además de esto, habló de los diferentes controles que se vienen adelantando por parte de esta entidad. Bueno, la Policía Nacional del Tercer Distrito ha venido desplegando algunas acciones operativas. Al momento tenemos 38 capturas referente a la aplicación a la violación de medida sanitaria dispuesto en el artículo 368 del Código Penal. Estas 38 capturas corresponden a los dos meses en donde se empezó el aislamiento preventivo obligatorio. Estas personas básicamente por incurrir en tomar bebidas embriagantes en espacios públicos, otras de las cuales fueron ya reincidentes, en que se les ha aplicado dos o tres medidas o dos o tres comparendos por infringir directamente o no acatar las órdenes de policía. Partiendo de este hecho, también hemos tenido algunas capturas adicionales. El día de ayer se realizaron cuatro capturas de cuatro venezolanos, incluso, Ricardo, de una publicación que tú habías hecho de unos venezolanos en el parque principal precisamente ese día. En horas de la noche, precisamente, se hace un operativo por parte de la Policía Nacional, dando con la captura de estos cuatro sujetos que estaban merodeando, siendo pues sospechosos de algunos hechos en el lugar, pero se judicializan y son presentados a la Fiscalía por violar la medida sanitaria dispuesta en el artículo 368. De la misma manera, tenemos otras acciones operativas, tenemos capturas por lesiones personales, violencia intrafamiliar, tenemos dos capturas por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, precisamente algunas personas que han portado y que están comercializando esta sustancia. Seguimos laborando con la SIJIN, con la CIPOL, con la Fiscalía General de la Nación, en atención a algunas operaciones que se vienen estudiando, que se vienen investigando, que esperamos nosotros dar para este año algunos avances significativos frente a la ofensiva nacional contra el delito, que básicamente contempla los delitos que van en contra de la integridad de las personas, como el homicidio, las lesiones personales y la violencia intrafamiliar. Pero por otro lado, de la misma manera, contempla los delitos que le aquejan al ciudadano, como es el hurto en todas sus modalidades, como es el hurto a comercio, hurto a persona y el hurto a residencia. Continuamos nosotros con los puestos de control ubicados en las entradas y salidas de los municipios, precisamente para contemplar también el cumplimiento de las medidas establecidas por el decreto 636 y de la misma manera los decretos municipales o locales o estos actos administrativos. De la misma manera continuamos nosotros con la actividad solidaria, llevamos más de 500 mercados entregados a las familias más vulnerables y pensamos nosotros continuar precisamente dando a cumplir estas medidas que son dispuestas por el gobierno nacional, departamental y local. Bueno, mayor, podemos evidenciar aquí en la parte trasera los policiales quienes vienen efectuando esos controles, esos operativos, garantizando así la seguridad de la comunidad. Claro que sí, en la Policía Nacional pues tenemos dispuestos algunos puntos especiales. Recordamos que en Barbosa tenemos solo una vía de ingreso, que es la carrera octava, en ambos sentidos, que inicia desde la diagonal 18 con carrera octava. Y precisamente lo que queremos nosotros es verificar que quien vehículo o persona que ingrese al municipio cumpla con las medidas establecidas o las excepciones establecidas precisamente por los decretos locales y el decreto nacional. Estamos verificando el pico y placa, el pico y cédula, que las personas básicamente no vengan de otras partes, de otros municipios donde ya tenemos casos positivos y que precisamente vengan de pronto a comprar cosas de primera necesidad donde en sus municipios se las pueden vender. Seguimos nosotros realizando estos controles de la misma manera al pico y placa, también con tránsito municipal, a evitar el parrillero, que también es otra de las medidas dispuestas en el decreto, y continuaremos precisamente asumiendo los puestos de control, asumiendo la entrada de la carrera octava y de la misma manera la apertura económica con los establecimientos públicos o comerciales. Ya estamos haciendo un control con la administración municipal precisamente para que estos establecimientos que están debidamente autorizados como excepción de las medidas tengan los protocolos de bioseguridad que deben ser presentados a la administración municipal para efecto de que sean estudiados, verificados y el establecimiento comercial que no contemple estos protocolos será inmediatamente cerrado.
son algunas de las medidas que seguimos nosotros adelantando. Aunado a esto, el tráfico de venezolanos o migrantes. Sabemos que nuestra vía nacional, precisamente esta vía de la Diagonal 18, es ruta obligada por las personas que vienen del centro del país, llámese los departamentos de Cundinamarca, todos los departamentos de Boyacá y específicamente de Bogotá, que van con rumbo o de traslado directamente la vía Bucaramanga-Cúcuta a regresar a su país. Diariamente estamos haciendo un acompañamiento de cerca entre 150 a 200 venezolanos diarios, que lo que queremos nosotros es primero verificar con Salubridad Pública que cuenten con las condiciones para el paso acá de acuerdo a sus condiciones de salud y posteriormente evitar que nos ingresen al municipio precisamente para evitar focos de contagio. Son las actividades que hemos venido desplegando, Ricardo, y a toda la audiencia pedirles seguir cumpliendo con la cabalidad con las actividades y las medidas establecidas. En la mañana de este miércoles 20. Estas fueron las palabras por parte del mayor Mauricio Muñoz, comandante del tercer distrito de policía del departamento de Santander, quien nos comentaba un poco acerca del tema de los operativos y los controles que se vienen adelantando, precisamente con el objetivo de garantizar la seguridad dentro de la comunidad. Además de esto, se viene también invitando a la comunidad a el tema de la tolerancia con el tema de las personas de nacionalidad extranjera para poder evitar así conflictos. Entonces, esto es uno entre estos y otros temas. En cuanto a un caso que nos preguntaban que se presentó en horas de la madrugada del pasado domingo con el homicidio de un joven en el barrio Villa Paz del municipio de Barbosa, este caso continúa con el tema de la judicialización de quien podría ser el presunto responsable de este homicidio. Recordemos que, y según las primeras hipótesis que se manejan, los hechos se habrían causado por temas de intolerancia y a esto sumado el estado de consumiendo alucinógenos precisamente, y esto habría causado esta delicada situación que llevó al homicidio de un joven en el barrio Villa Paz. Sobre este tema nos da a conocer el comandante que toca esperar hasta que avance un poco el proceso para poder hablar de esta situación, pero que ya se dio captura con quien habría sido el presunto homicida de este joven. Entre estos y otros hechos que les extraeremos próximamente aquí en la emisión de SIB Noticias. Cambiando de tema, en horas de la mañana se realizó una protesta pacífica por parte de los conductores de Cotrarricaurte, uniéndose a la marcha nacional convocada por todos el gremio de transporte público. Y esto debido a la difícil situación que se viene presentando con ellos con el tema del COVID-19. Recordemos que todo el tema de servicio público intermunicipal se encuentra suspendido, lo que ha afectado drásticamente a las familias que viven de este gremio. Sobre esta situación y lo que fue esta marcha pacífica en la que estuvo liderada por parte del gerente de Cotrarricaurte, vamos a escuchar un poco de cómo fue este recorrido y qué más piden al gobierno nacional. En la mañana de este miércoles 27 de mayo, los conductores de Cotrarricaurte realizaron una protesta pacífica por las diferentes calles del municipio, solicitando y pidiendo al gobierno nacional más apoyo para este gremio, que se encuentra totalmente paralizado debido al tema del COVID-19. Buenos días, le habla Wilson Díaz, el gerente de Cotrarricaurte. Estamos aquí hoy 27 de mayo apoyando la marcha pacífica a nivel nacional del Servicio Intermunicipal de Transporte. Estamos en Barbosa, Santander, en la provincia de Vélez y Ricaurte, con todos estos vehículos que nos sentimos afectados por tanto tiempo que están parados. Le pedimos al gobierno que nos active el servicio intermunicipal. Es una necesidad, es apremiante, porque hay muchas familias que están sufriendo por este flagelo. Igual se están perdiendo empleos directos, empleos indirectos. Aquí en Barbosa, por ejemplo, tenemos cerrada la parte del terminal, afectados gente de hoteles, de restaurantes, de cafeterías, de la venta de bocadillos. Es una súplica que estamos haciendo para que se active a partir del 1 de junio el transporte intermunicipal. Muchas gracias. Bueno, estas fueron las palabras de Wilson Díaz, quien es el gerente de Cotrarricaurte y quien fue uno de los organizadores de lo que fue esta marcha pacífica,
en la que buscan una solución para estas familias que se encuentran afectadas con el tema del COVID-19. Por ahora, vamos a nuestro siguiente corte comercial y ya regresamos con mucho más de SIB Noticias, información digital al alcance de sus manos. Centro de Reconocimiento de Conductores Regional Vélez. Refrende su pase de manera rápida y segura, único en la provincia, autorizado por el Ministerio de Transporte. Somos profesionales altamente calificados para realizar sus exámenes médicos para conductores, auditorías internas, salud ocupacional, seguridad industrial, examen de ingreso y egreso, entre otros. Estamos ubicados en la carrera octava número 655, segundo piso, cerca de los taxis hacia Moniquirá, en Barbosa, Santander. Centro de Reconocimiento de Conductores Regional Vélez. Desde las tierras santandereanas llega para todo el territorio nacional Choculonas, un producto posicionado como un bocado típico, un alimento detenidamente madurado, desarrollado en diferentes momentos, siendo cada uno realizado con mucha reflexión, llevando al consumidor a nuevas experiencias y sabores. Choculonas te conecta con la tierra, hecho a mano en el municipio del Socorro. Contactos 320-456-7058. Comset Comunicaciones, al menor costo y en el lugar que requiera. Ahora con 96 canales en HD y digitales. Disfruta de la mejor experiencia en High Definition. Internet más televisión. Planes de 10, 15 y hasta 20 megas. Carrera Novena, Centro Comercial La Lucita. Información a través del 748-6112 o al 320-429-1514. 321-246-2209. Comset Comunicaciones te da mucho más. Paes Mobiliario, diseño y estilo para tu hogar. Gracias por seguir con nosotros en SIB Noticias, información digital al alcance de sus manos. Les recordamos que a partir del primero al 5, vamos a estar haciendo la campaña SIB con las empresas. ¿De qué se trata esto? Si ustedes tienen productos y servicios para ofrecer a toda la comunidad, pueden enviarnos unas imágenes, unas fotos, unos videos con una pequeña descripción de qué es lo que ofrecen y con gusto y completamente gratis lo estaremos promocionando a través de las diferentes redes de SIB Noticias. Esto lo hacemos con el objetivo de ayudar al comercio, regional para poder aumentar un poco más las ventas. En esta oportunidad ya son más de 13.000 seguidores los que tenemos actualmente y seguiremos creciendo gracias al apoyo de ustedes, de todos ustedes. Entonces, no se les olvide, a partir del 1 de junio, SIB con las empresas los invita a que nos envíen esas fotografías o esos videos con una pequeña descripción y las estaremos publicando completamente gratis en la página de SIB Noticias, en las diferentes redes sociales. Los invitamos para que participen activamente de esta campaña que queremos adelantar con el objetivo de ayudar a todos nuestros empresarios y a todas las personas que necesitan un poco más del tema de las entradas económicas. Continuamos con más información y para esta oportunidad nos trasladamos al municipio de San José de Pare, donde el alcalde Elder Acuña nos entrega una nota acerca de lo que ha sido el tema de las entregas de mercado. Hay zozobra en esta comunidad con esta situación, pero el alcalde se manifiesta a través de una nota institucional aclarando un poco sobre el tema de los contratos y cómo ha sido y cómo fue este contrato que se viene ejecutando por parte de la actual administración. Se manifiesta ante la comunidad. Iniciemos por los lineamientos que el gobierno nacional nos dio a todos los municipios en Colombia. Inicialmente nosotros
dependiendo también de los recursos que contara el municipio, podíamos ir satisfaciendo necesidades básicas, pero nos daban los parámetros. Adultos mayores de 70 años que no recibieran en su momento subsidio del Estado, que no tuvieran familias en acción, población vulnerable, población discapacitada y también la población ambulante de nuestro municipio. Hicimos un proyecto, hicimos un contrato inicialmente por 418 mercados para ser entregados, o sea, cada entrega de a 418 mercados por cuatro veces, hablamos de 1.672 mercados en ese proyecto por un valor de 154 millones de pesos. Adicional a eso, y quiero ser muy claro en lo que voy a decir, la Procuraduría Nacional le envía una resolución o un mensaje a los municipios que teníamos que cubrir el 100% en esos mercados a las poblaciones como desplazados y víctimas. Hacemos una adición al proyecto de 154 millones de pesos, lo hacemos por 30 millones de pesos hasta agotar. Ahí no hablo del número, pero sí quiero decirles que más o menos son entre 65 y 70 personas que están registradas en el municipio de San José Pare como víctimas. Entonces, esos 30 millones de adición ha sido una piedra del zapato en este momento para los entes de control, para el pueblo pareño. Quiero decirles que pueden estar muy tranquilos. La adición se hace por orden de la Procuraduría Nacional. ¿Cómo va ese proceso? Nosotros mismos como autoridades, no solamente San José de Pare, sino todos los municipios, estamos en la obligación de contarle a las Procuraduría, a la Fiscalía, a las Contralorías, qué procesos, qué contratos hemos adelantado en el transcurso. Nosotros lo remitimos a la Procuraduría Nacional, lo hicimos también a la Departamental, en el cual la Contraloría Departamental se pronuncia y dice no, en San José de Pare no ha habido sobrecostos, pero hace un traslado de esos procesos a la Contraloría Nacional, porque algunos ciudadanos, algunas personas interesadas en saber sobre esos procesos de contractuales demandaron ante la Procuraduría Nacional, y es por eso que en estos días ustedes escuchan los medios diciendo que San José de Pare y otros municipios han sido trasladados sus procesos a la Procuraduría Nacional por la adición que hicimos. Estamos seguros, nosotros no hemos sido notificados, estamos dispuestos a hacerlo. Sabemos que hemos hecho las cosas bien, sabemos que nosotros hicimos todos los estudios de mercado, ahí no hay sobrecostos de nada, así como lo manifiesta la Contraloría Departamental. De igual manera, adelantamos un proceso para dotación de material biomédico y de medicamentos para el centro de salud, en el cual también iba una dotación que exigió la Policía Nacional. ¿Por qué en el mismo contrato? Porque es un contrato que se refería para lo mismo. El contrato inicial estaba por 129 millones de pesos, pero es un contrato abierto que ha venido siendo entregado a medida de que el contratista puede ir levantando los insumos que se contrataron. Nosotros hemos hecho la revisión, primero que tenga el INVIMA, luego la marca de lo que se contrató, porque realmente así tenemos que comparar, que si a mí me dicen, le traigo un termómetro así y así, hay termómetros de 80 mil pesos infrarrojos, pero también nos hemos dado cuenta que hay hasta de 2 millones de pesos. Entonces nosotros hemos, con la lupa, con la misma personería encima, con todo, hemos hecho nosotros el trabajo de revisar ese contrato que se invirtió para la S. El contrato tiene tendencia a bajar del precio inicial porque el mismo contratante, el mismo contratista no ha conseguido todo. No hemos dado el primer peso para ese contrato. En el tema de los mercados hemos hecho un adelanto de un 25%, pero en el tema del material biomédico y en el tema de los medicamentos, nosotros no hemos desembolsado el primer peso porque es un contrato que está abierto, tiene una fecha, y que a medida que, vuelvo y repito, que el contratista tenga los insumos, nosotros vamos haciendo la visión perfecta. Y ahí son los dos proyectos que hemos podido nosotros hacer en esta pandemia para beneficiar la salud. Cuando a mí me eligen como alcalde, yo tengo que mirar la calidad de vida, mejorar la calidad de vida de los paisanos, de mis pareños. Nos ha tocado dos meses muy duros, pero que realmente hemos hecho una gestión admirable. Me voy a referir, Ricardo, en el tema de los mercados, nosotros contratamos solo, ya le digo, para 418 personas, más casi 70, estamos hablando de 480 personas, no personas, sino familias. Pero hemos hecho una gestión importantísima, y eso sí quiero que los pareños se han dado cuenta, hemos hecho una gestión de 1.050 mercados, un poco por el departamento, otro poco lo hemos hecho a través de la Nación, del Ministerio del Interior, y vuelvo y ratifico y agradezco al coronel Rafael Torres, porque de allá de Presidencia de la República me pone en contacto con una persona y yo hago el seguimiento, pasé el proyecto como tal y fueron aprobados de Presidencia 300 mercados más, como le digo, a través de la de gestión de riesgo del departamento también, gestión de riesgo nacional, la gobernación de Boyacá con 120 mercados.
Pasamos también un proyecto o unos datos que nos pedían de los adultos mayores de 70 años que no recibieran subsidios, salieron favorecidos 60 más. Es así como, en términos generales, hemos podido beneficiar a 1.500 familias. Y quiero decirle, pareños, estamos haciendo un listado para continuar ayudándoles a todos. Ojalá pudiéramos llegarle al 100% acá en un mercadito. Y vamos a tener la lupa. Hoy hablamos con la doctora Magda, la personera. Vamos a reunirnos antes de que lleguen otros mercados, porque estoy seguro que les voy a cumplir con más mercaditos, de que la gente no se nos doble, que sean honestos. Por favor, si en una casa ya les dimos un mercado, a nombre de la señora no me mande al esposo para decir que no me han dado nada, porque nosotros queremos llegarle al 100% de los pareños. Esa es la satisfacción, decirles a ustedes que se cuiden, que iniciemos por cuidarnos nosotros mismos, que si tenemos que reunirnos en un futuro con la familia, lo vamos a hacer, pero tengamos salud, iniciémonos cuidando y demos un ejemplo que se nos separe en este momento. Es un municipio no COVID, es un municipio en el cual nosotros como autoridades podemos acceder a algunas medidas, pero depende de ustedes y depende de la colaboración con nosotros también. Bueno, estas fueron las palabras del alcalde de San José, padre Elder Acuña, hablando precisamente sobre el tema de los contratos que se vienen ejecutando con los mercados, aclarando esta situación y algunas especulaciones que se vienen presentando dentro del municipio, pero dejando claro que este es un contrato que es completamente transparente y que tiene la posibilidad de la comunidad de darse cuenta de todos estos procesos. Agradecemos, ya con esta información damos finalizamos nuestra emisión de SB Noticias y agradecemos la audiencia de todas las personas quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales. A la señora Luz Pinto, muchas gracias por ese apoyo que nos viene brindando día a día, siguiendo cada una de las noticias que venimos desarrollando y estando pendiente de cualquier pormenor que se pueda presentar. Señora Luz, muchas gracias por ese apoyo. Así como también a Amelia González, la profesora Amelia, muchas gracias, quien ahí nos escribió a través de las diferentes redes sociales, a través de la transmisión. Al Mauricio León también, que es una de las personas que nos sigue y está pendiente de lo que venimos adelantando, a Francisco Cáceres, que también está siguiendo esta transmisión, y a todas las personas, Jair Escamilla, Rosalba Fontecha, Daisy Carolina Barrera, Jessy Urazán, Andrea Pineda, Giovanni Ríos, y todas las personas que vienen apoyándonos en este proceso del tema de prensa independiente. No es fácil, porque somos completamente independientes, no tenemos ni color político, ni fuerza política, lo único que buscamos son patrocinadores para poder seguir adelante con este proyecto dentro del municipio y la región. Entonces agradecemos a todos ustedes. Ya con esta información nos despedimos en SB Noticias. Información digital al alcance de sus manos. Soy Ricardo Robles, quien los estuvo acompañando, y los invito a la emisión del día de mañana. Hasta pronto.